Clínica Universidad de La Sabana, como centro académico de salud de alta complejidad que busca la excelencia, el servicio y la promoción de la vida, informa a la opinión pública que el paciente Egan Bernal Gómez se encuentra en su primer día postoperatorio de su cirugía de columna cervical sin haber presentado ninguna novedad o complicación asociada a su procedimiento quirúrgico. Teniendo en cuenta la adecuada respuesta que ha presentado a los diferentes tratamientos en los últimos días, el paciente desde el punto de vista médico ha pasado de la unidad de cuidado intensivo a la unidad de cuidado intermedio, que es un paso previo a pasar a hospitalización general. Todo lo anterior manteniendo las medidas de prudencia médica en la evolución de su condición clínica actual. Continuaremos comunicando de acuerdo a la evolución del paciente en los próximos días. Seguimos comprometidos con el cuidado de nuestros pacientes y el respeto por la dignidad de la persona humana y el modelo que maneja la Clínica Universidad de La Sabana.